Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. ¿Qué pasó en un canal de cables que hoy ha sido la noticia general en todos los medios de difusión? Sí. Lo que pasó fue que esta mañana fue noticia en TN, sería todo noticias, cuando apareció un zócalo bastante exabrupto, lo que decía la periodista Roxy Vázquez. Empezó a hablar y contar sobre la Copa Sudamericana, los resultados. Estaba justo hablando de Lanús cuando en el zócalo apareció un mensaje que decía cegar a Boca. A Boca se lo garcharon en París, en Brasil, así es. Así decía. Si lo dice TN, ¿por qué no lo vamos a decir nosotros? Claro, así decía el mensaje. Obviamente la periodista se dio cuenta de esto, no lo pronunció al aire, y después salieron a decir que había sido, que estaba armado por un chiste, por algo, pero la idea era que no debía salir al aire. Ahora hay un encargado del videograf que está buscando trabajo. Sí. Dicen que le van a poner una sanción. Yo no sé. Es una broma de, a lo mejor el que lo escribió tenía, dice que era un chiste interno, pero el que no debía salir al aire. Pasa que es cuando dan la noticia, que cada medio dan la noticia, entonces está la noticia y vas leyendo de la pantalla. Y lo empezó a leer y se paró justo. Bueno, el caso es que termina a lo mejor en una sanción o no. Pero creo que lo... Sí, creo que lo echaron. No, creo que no. Tanto bueno, como veremos. Eso, no. De cualquier forma, lo que sí queda en el anecdotario por siempre. Y ganaron bastante rating esta mañana. Y fue el último programa también de Marcelo Bonelli, después de 19 años en TN. Marcelo Bonelli empezó el programa con la Pérez Volpi, con ella. Ella ya no está... Ella falleció por una endoscopía. Sí, cosa increíble que pase a esta altura de la medicina, ¿no? Pero bueno, falleció ella y él siguió haciendo el programa en la mañana, ahora va al programa en la tarde. Y entre las cosas que dice que le cambia la vida es por, durante muchos años, para empezar un programa a las 9 de la mañana, tienen que levantarse a las 5, 5 y media, viajar, preparar cosas. Ahora es distinto, la tarde. Bien. Patricia, ¿te puede contar lo que es empezar a las 6? ¿A qué hora empezás, Patricia? Yo me levanto, cuando hacíamos el primer noticiero, a las 4 y media de la mañana. Ahora me levanto a las 5 y media, 6. ¿6? Sí. ¿Y te acostás? Y a veces a las 2. ¿A las 2? A las 2 de la mañana. Y a veces bueno, no es bueno dormir tampoco. Sí, pero a veces es eso, terminar para poder tener todo en orden. Por ahí hay que tener una noche buena también, no es tan dormir. Hay que dormirlo 8 horas, dicen. Pero mire, he ido al médico y dice que estoy fantástica. Perfecto. Eso porque está delgadita. Comenzamos con las noticias. Ya está repartiéndose. Quienes no lo reciben pueden ingresar a la página y también bajar gratuitamente Nuevo Mundo. El tema principal de hoy, ¿cuál es? El gobierno, tras varias concesiones, asegura tener los votos para la media sanción. Están sacando número uno por uno, entre otras cuestiones, porque creen que la mayoría del radicalismo va a votar junto al gobierno, pero sabe que hay algunos radicales que van a votar en contra. De todas formas, sale una ley base bastante licuada. Y, por ejemplo, reforma laboral cambia bastante. Ya vamos a estar hablando con alguna cosa de esa con Marcelo Delgado, pero parte ley del tabaco, olvídate. Sí. Que es algo injusto, porque la ley del tabaco en realidad es a una sola persona, que es el que no paga impuestos, lo iban a equiparar a las otras tabacaleras. Estás hablando de 2.000 millones de dólares que no ha pagado en los últimos años. Y no pueden hacerle la ley para que pague esa persona. Hay diputados que dijeron, si está eso, no votamos nada. La plata que debe repartir esa persona... Tremenda, porque ¿quién está en contra de ponerle impuesto a una tabacalera? Ahí hubo un tiempo que todo, cualquier vez que había necesidad de mayor recaudación era para el alcohol y el tabaco, siempre. Pero este no tiene nada de impuesto, son 13% cuando los otros son 4 o 5 veces más. Bueno, Patricia Moreno.
Hasta esta hora se está esperando la información de la Policía Federal para que convoque a conferencia de prensa de acuerdo a lo que se había informado. Hoy aconteció un hecho bastante llamativo. Se allanó la delegación regional de la Policía Federal. Se han detenido a 3 efectivos. Estas personas están acusadas por un camionero de apoderarse de 20 millones de pesos que traía en un camión sin carga. Estos uniformados en una camioneta Ranger detuvieron al camionero, le pidieron los papeles, hicieron una requisa que no tenían orden y según el camionero, él traía, y acá hay una controversia porque el camionero dice eran 31 millones. Hasta acá en los secuestros que se ha hecho de celular y de los allanamientos también en la casa de los 3 efectivos se han encontrado 20 millones. Ahora tiene que dilucidar la policía específicamente si eran 31, por qué se llevaron 20 y por qué se los llevaron. Así que desde la regional se dijo que se iba a dar una conferencia a las 21, hasta el momento no se ha convocado, se espera la palabra oficial. Hasta el momento no hay mayor información, está investigando el doctor Rago Gallo. ¿Joana? Se volverá a utilizar, volverá a tener acción el velódromo Vicente Chancay. Estamos hablando del velódromo ubicado en el departamento de Pósito, pero no va a ser a través del ciclismo, sino va a ser a través del patinaje artístico. Tendrán el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico, en este caso especialidad danza, que será del 22 al 30 de junio. Así que bueno, poner de nuevo en acción el velódromo. El tema es cómo se mantiene un velódromo que consume tanta electricidad. Sí, con dólares. No sé cómo se va a hacer, porque realmente sin los grandes espectáculos es difícil sostenerlo. Claro, y estamos hablando de un campeonato nacional, ni siquiera es internacional. Hubieron varios comentarios que dijeron, ¿por qué no hacerlo en el Aldo Cantoni? Pero no es malo que se ocupe. Es bueno que se ocupe. La única forma es esa. Porque tenés que ocuparlo, porque lo peor es que tengas que mantenerlo y esté vacío. Yo creo que hasta han hecho averiguaciones de qué destino se le podría dar. El velódromo tiene un problema de acústica que no se presta para espectáculos. Y además la capacidad es casi la mitad del cantón, ¿no? Y con un piso muy caro como para utilizarlo para otra cosa. Este es el gran dilema que afrontan las autoridades. ¿Qué hacer con el velódromo? Muy caro mantenerlo. Y está también, ¿qué hacer con el bicentenario? Claro. Porque realmente para ocuparlo con partidos de fútbol local no hay forma de mantenerlo. Y trabaja mucha gente. Acá creo que era 100 personas más o menos. Y bueno, y mantener ese piso, que está en muy buenas condiciones, está bien cuidado. Y cada vez que hay un partido que viene ahí, que viene gente de Mendoza, le rompen instalaciones, rompen cosas. Esto pasa. Y el predio ferial está devastado en gran parte. Bueno, estas son las cosas que se hace difícil, ¿no? San Juan hoy tiene escenarios de provincia grande, lo que es bueno. Pero si no se ocupan, y no se pueden ocupar por el costo, es difícil, ¿no? Sí. Bueno, Juanca, hay un ranking de países de acuerdo a lo que producen, ¿no? Hay un ranking que va variando. Uno dice, bueno, siempre los países ricos son los países ricos y los pobres son los países pobres. Pero cuando vos tomás un poquito de distancia y empezás a verlo por décadas, vas viendo cómo va cambiando, porque no siempre ha pasado así. Y países que estaban bastante atrás hace unos años, como puede ser China, por ejemplo, no solo que ya está segundo, sino que no hay duda de que va a ser el primero en pocos años más. India está ahora quinto, va a estar también entre los dos primeros. Imagínate, para tener un poco de idea de India, India ha empezado sus elecciones ahora, terminan dentro de 6 días, y no es en todos los estados, por la cantidad de gente que vive en el lugar más poblado del mundo. Entre India y China tienen la mitad de la población del mundo, prácticamente. Entonces, con un mercado tan grande, obviamente, económicamente eso es fuerte. Bueno, te doy datos. Si uno entra a ver los rankings como son cada 10 años, se lleva sorpresas. Por ejemplo, en 1980, parece que fue ayer, pero en 1980, Argentina estaba dentro del top 10. O era el noveno país en cuanto a generación de riqueza. Hoy lo ocupa Brasil ese lugar. Claro, Brasil estaba... Argentina era el único país sudamericano que estaba dentro de esa lista, ¿no? El primero era por lejos, muy lejos, Estados Unidos, y el segundo era Japón. Resulta que en el año 2000 ya Argentina desaparece
de esa lista y entra Brasil. Hoy en día hacen una proyección de qué va a pasar dentro para el 2050 y qué va a pasar para el 2075. Para el 2075, el país que va a estar en primer lugar es China. En segundo lugar va a estar la India. Y en tercer lugar Estados Unidos. ¿Dónde estaremos nosotros? No sé. De los dos países que van a ver seguro de América, aparte de Estados Unidos y Canadá, son México y Brasil. México y Brasil van a estar ahí. Brasil va a tener una cantidad de habitantes que va a ser importante, va a seguir creciendo. Y van a quedar afuera. Los que van a crecer mucho son los países africanos y, por ejemplo, Egipto va a estar dentro de esos países. Hay que seguir estos rastros que da la economía. Pero es increíble cómo, cuando uno lo ve China, cómo va mejorando dentro de... Porque hace en 1980 no sé si estaba entre los 20 primeros. Hoy hablaba con una persona que vive en Estados Unidos, vive en Washington, que tiene la gentileza cada tanto de invitar a comer y hace una comida persa exquisita. Bueno, y él me contaba que aparentemente Trump está muy avanzado en las elecciones. Es un candidato que tiene sus años, va a terminar con 83 años su mandato, ¿sí? Porque recién va a ser electo el año que viene, va a asumir el 20 de enero del año siguiente, y de ahí tiene 4 años por delante. Pero dice que con Trump es un populismo que se vive bien. Hoy en día tienen sus reservas respecto al actual presidente, lo ven muy perdido, ¿no? Lo que pasa es que en Estados Unidos han tenido siempre la alternancia de un gobierno demócrata, que el gobierno demócrata es el que daba más derecho, y un gobierno republicano que hacía crecer el país. Con Trump es una mezcla lo que pasa. Sí, sí. No es totalmente republicano y está muy lejos de los demócratas. Sí, él decía, yo tenía mis reservas respecto a Trump porque tiene una forma de ser bastante despectiva respecto a los inmigrantes. Y este hombre, como iraní, dice, no nos trata muy bien para él, pero si yo hubiera sido norteamericano total, no dudaría en que hay que votarlo. Y tiene hinchas fanáticos, como lo puede tener acá Milei o puede tenerlo Bolsonaro. Los seguidores son muy firmes, ¿no? Y si Estados Unidos va a progresar internacionalmente, Trump no se metió en ningún problema grave, cosa que sí hicieron muchos demócratas. Biden está casi obligado, obviamente, bueno, pero está. Pero está pasando esto hoy en el mundo. Te cuento la historia de Leonor Sánchez. Ella tiene 100 años. ¿Leonor Sánchez? Es de Buenos Aires. Ella en realidad es de Mendoza, vive en Pergamino, es de una familia con mucho dinero, tienen muchísimos campos, tiene muchos departamentos, y le ha hecho una denuncia penal a la nuera y a los dos nietos, y a un escribano. Lo que pasa es que son tres hermanas las de la herencia. Una de las hermanas ya falleció sin tener descendencia, la otra falleció ahora, y cuando fueron a ver la herencia, salía la nuera con los nietos. Y cuando viene la hermana dice, a ver la fecha de testamento, dice, pero si ya tenía Alzheimer acá. Bueno, esto es algo común. La nuera le ha querido pasar por ahí, no esperar que heredar, y se ha dejado todos los bienes con los dos nietos. Y ella ha hecho denuncia por todos lados, la psicóloga ha dicho en la fecha del testamento ya estaba perdida. Y es todo un tema penal, es una novela muy, muy interesante porque estás hablando de varios millones. Bueno, pero ese es algo muy común que pasa. Tal vez lo pueda contar. Presentemos a nuestro invitado, Juan. Está con nosotros Facundo Caselle. Facundo es especialista en temas informáticos. Y Marcelo Delgado, que es abogado y contador. Estos temas de las sucesiones, las herencias que no se resuelven cuando deben resolverse, generan problemas grandes, ¿no? Sí, claro. Hay casos que han durado más de 30 años, como el de Manuens Calvet en Córdoba. Un problema porque había hijos matrimoniales y había hijos no matrimoniales, y había testamento. Así que bueno, y había muchos bienes que ni siquiera los propios herederos sabían que existían. Y eso es lo que suele pasar cuando se complican las herencias. Por eso
en la actualidad muchas familias eligen o constituir un fideicomiso o hacer un adelanto de herencia o finalmente constituir un testamento, digamos, libro abierto con la familia, sabiendo que le va a tocar a cada uno. Creo que siempre hay problemas que se van planteando, pero sí. me cuentan de casos de sucesiones donde los quienes iban a heredar eran 8 personas, pero habían 10 abogados. Es que sí, obvio. 10 abogados. Y donde la gran pelea era para ver quién hacía abría la sucesión. Claro, porque la declaratoria de heredero y demás. Ese lleva un porcentaje mayor. Bueno, claro. Y aparte, me contaba una persona que dijo parte de un gran juicio. Dice, los escribanos tienen su propia interna. Exacto. ¿Dónde se van a hacer las escrituras? Las transacciones de propiedad. Después los agrimensores, claro, pidiendo que se las vuelvan mensuras a medir todas. Sí, claro. Es todo un negocio el de las sucesiones, sí, ¿no? Sí, claro. Con suerte, no sé, puede quedar un 70-75% a los herederos. El resto sí queda entre profesionales. Entre los técnicos. Es así. Sí. Y cuando hay disputa es peor. Porque van a distancias superiores. De todas maneras, en Argentina hay una falsa creencia en donde uno lo toma como que son bienes propios. Y lo que uno no se da cuenta es que son bienes de los padres que uno recibe de arriba sin haberlos trabajado, con lo cual no tendría que pelearse tanto. Es decir, son bienes que te tocaron. Sí, inclusive. Y hay peleas tan fuertes que voy a decir, no lo entendés. La reforma del año 94, del primero la Constitución y después el nuevo Código Civil, incluye muchísimos elementos donde le da mayor libertad de decisión al testador. Antes era bastante cerrado, eran las herencias, no se podía disponer tanto, ahora se puede disponer. Inclusive el Código Civil y Comercial Unificado del año 2014 también prevé la posibilidad de beneficiar de una manera diferencial, por ejemplo, si uno tiene un hijo con discapacidad. Entonces se permite que ese hijo pueda tener una porción mayor que el resto de los que tienen derecho a heredar, justamente en virtud de esta posibilidad de protección. Y eso lo puede disponer él o los testadores. Aparte, la función también de los padres es difícil, porque generalmente claro hay una tendencia natural a proteger al más débil. Tal cual. Y por otro lado, es una tendencia natural a que sea el más fuerte el que asuma todo, ¿no? Entonces, se dan estas contradicciones que a eso es lo que hace difícil. Y hay abogados dispuestos inmediatamente a embalar gente, ¿no? A embromar a alguno. Bueno, vamos con Facundo el tema. Yo sé que hay temas previstos, pero hay algo que siempre quería yo preguntarle. Dale. Después vamos a hablar del tema que él quiere. Pero, ¿por qué ahora no puedo sacar la batería de mi celular? Que era uno de los temas previstos, así que no te preocupes. Bueno, sí. Fíjate, el tema es este. Entre las recomendaciones que nos hacen, si vemos que alguien es sospechoso, puede entrar a nuestro teléfono y quedarse con buena parte de nuestras cosas, es apague inmediatamente su celular. Exacto. ¿Ustedes han tratado de apagar los celulares nuevos? Tienen que tener, por un lado, apretado un botón acá. Por el otro, tienen que bajarle el volumen. El volumen, power abajo, 30 segundos y ya. O claro, esta parte tenés acá para apagarlo más fácil. Bueno. Se demora en apagar ahí. Se demora. Sí, se demora. Se demora, mientras tanto ya entraron, ¿no? ¿Por qué lo que es eso? No sé. Pero además, lo más sencillo era antes sacarle la batería, que no me escuche el señor Google lo que estoy hablando. Claro. ¿No es cierto? Hoy tenemos dos grandes campanas en esto. Por un lado, la parte técnica, física, de que hoy las baterías tienen mucha más densidad energética que las baterías de los teléfonos de antes. Sí. Claro. Necesitan en el mismo espacio tener la mayor cantidad de energía posible para que te dure más tiempo el teléfono prendido. Entonces, ¿cómo haces? Y tenés que sacarte de encima todas esas estructuras que hacen que la batería sea segura de manipular. Hoy la batería es un sanguchito de materiales flexibles. Vos sacás la batería, la puedes doblar, la puedes quebrar, la puedes perforar. Las baterías de antes tenían una carcasa de plástico, claro, y una estructura que hacía que la batería en sí fuese más chica. Hoy la batería tiene que ser lo más grande posible que entre dentro del teléfono. Esa es una campana. La otra campana es, no, quieren obligarnos a cambiar el teléfono cada 2 años. Claro. También es cierto, ¿no? También es cierto. Pero es como la batería de los coches. Depende del coche,
Normalmente una batería hay que cambiarla cada 2 años. Fíjate, pero si hay coches que pueden durar 5 o 6 años. Depende, un coche alemán dura 5 o 6 años. Sí, pero imagínate si tu auto tuviese batería de litio y no la pudieses remover. Que es el caso de los Tesla, de los autos eléctricos. No se puede remover la batería. La batería es parte estructural del auto. ¿Y? Hasta ahora, hasta el momento, no hay ningún Tesla de la primera generación incluso que tenga la batería, el pack de batería agotado. Duran muchos años. Pero bueno, acá nosotros los argentinos estamos acostumbrados a un parque automotor más viejito. Muchas décadas. Claro. No, te vende un Tesla con 100 kilómetros de autonomía. Pero hablando de batería, por ejemplo, mis hijos lo cargan hasta el 85%. Bien. Y te dicen, cuando llega al 20% lo tenés que cargar porque no tenés que estar entre el 20 y el 85%. Yo lo cargo al 100 y hasta que no se... Claro, agota, no. Y me dicen, te va a durar mucho menos. Tenés muchas formas de contar los ciclos. Hoy las baterías de litio se les cuentan los ciclos. ¿Qué significa los ciclos? De 0 a 100% la puedes cargar 400 veces. Una vez por día durante un año y pico. Pero si vos la batería la cargas del 40 al 100, la puedes cargar 2000 veces. Bueno, pero y del 80 al 100, capaz que la puedes cargar 10.000 o 100.000 veces. 100.000 ciclos. O sea, ya se multiplica exponencialmente el número de la cantidad de cargas que le puedes hacer contra más elevado es el mínimo que le pones. Ahora, si vos la batería la cuidás de que no llegue al 100 tampoco, o sea, la mantenés entre el 50 y el 80, es medio maniático, ¿no? Pues vas a tener que estar enchufándolo permanentemente, pero de esa forma la batería tiene muchos más ciclos y se puede utilizar mucho más tiempo. Esa es una gran forma de cuidar el teléfono. Pasa que tenés que estar encima de, ay no, ahora llegó al 59. Claro. ¿Qué pasa con los cargadores? Hay cargadores ultra rápidos, cargadores comunes. También tiene mucho que ver los ciclos en eso. Tenés cargadores rápidos que te cargan el 80% de la batería en 20 minutos y el 20% restante se puede demorar 1 hora. Y también tenés cargadores chinos del todo por 2 pesos que te pueden llegar a poner el teléfono en graves peligros, ¿no? Una temperatura tremenda, Tom. No, incluso no sé si te ha pasado que has comprado un cargador genérico, lo has enchufado y deja de funcionarte el táctil. A veces te funciona mal o apretás una tecla y se toca otra cosa. Porque el cargador tiene un voltaje que no es el correcto para el teléfono. Hoy los teléfonos nuevos te advierten esta situación, te dicen el cargador que estás usando no está homologado, por ende puede dañar el teléfono. Lo va a cargar muy despacio porque tiene su sistema de regulación, pero puede causar daños. Han habido muchas explosiones de equipo. Bueno, la batería en estos teléfonos nuevos, ¿hay peligro de que explote o no? Hay un caso muy marcado, que creo que es como la cúspide de la falla de ingeniería de baterías, que fue el Samsung Galaxy Note 7. Salieron al mercado, a los pocos meses empezaban a explotar en los bolsillos de la gente, empezaban a explotar cargándose. O sea, no necesariamente cargándose. Estuvo un 3 y un 8. Claro, el 7 no existe. Hoy vos le preguntás a Samsung, ¿existió el 7? No existió. Claro. Porque hicieron un recall de todas las unidades. Las tuvieron que recomprar a todos los usuarios del mundo y entregarles un teléfono arreglado. O la plata. Esa fue la gran falla y lo hundió. Hundió la empresa un tiempito, una empresa gigante. Ahora tengo el 20. Muy bien. Y canta, la carga yo veo que muy levemente, pero va disminuyendo. Sí. ¿Con cuántos días arrancó tu teléfono durándote batería? 3 días. Y ahora... Y ahora 2 días. Claro, bueno, por ahí capaz que sería útil, pero hasta no, el día. No lo uso tanto. No, bueno, pero con tu uso, si siempre es el mismo, cuando llegue al día... O ya te empiece a joder que llegas a esta hora y dices, che, son las 9:30, lo tengo que cargar. El otro tema que también es común a todo el mundo son los WhatsApp. Llega a las 2 de la mañana y WhatsApp se adueña de nuestro teléfono porque tiene que hacer una copia de seguridad. Pero tiene 10 minutos, 15 minutos. Y eso no se puede evitar. En mi caso son 6 horas. Ajá. Porque mi base de datos de chat de WhatsApp es el mismo, o sea, yo tengo los chats guardados desde que tengo WhatsApp instalado en el teléfono por primera vez. Todas las veces que iba cambiando de teléfono, todas las veces iba recuperando los chats. Fui haciendo una migración. Hoy puedo ver chat de hace 6 años atrás. Entonces me demora 6 horas, 5 horas. Me levanto en la mañana, sigue cargando. Llego al laburo, sigue cargando. Pero no tiene la opción de borrar los viejos. ¿Cómo le digo, borrame todo lo que tenga más de 2 años? Posible, no se puede. Yo ya llegué a un punto de no retorno. Bueno, yo creo que todo lo que tenga que ver con teléfono tiene una gran audiencia porque todos, desde un niño a un anciano, todos dependemos de este teléfono. Sí. Yo cada tanto se borro todo porque si no lo he guardado es porque no lo necesitaba. Entonces, este es el invento más espectacular
que ha hecho por mucho tiempo la humanidad. Imagínate que ha hecho bolsa desde los relojes, que ya no usa ningún chico el reloj. Mm. La alarma o despertador. No, pero están los smartwatch los ahora. Chicos. Sí, porque es parte del teléfono. Hay que estar conectado. Está sincronizado con el teléfono, sí, entonces... Ah, te controla el ritmo cardíaco, la presión arterial. Te controla como dormís. Decime, a mí me pasaba eso. ¿Te puedes medir? Esto que está tanto la publicidad en internet, de que te mide con el teléfono el azúcar, la glucosa. Me dicen algunos médicos que no, no hay excepción de el sangre. El teléfono no de por sí no, pero le digo que he visto ayer. Ayer lo vi porque un amigo viene, teléfono. Con NFC. Sí. Claro. Con NFC. Le digo, ¿cómo te lo mide? No, dice, tengo un chip. Sí, bueno, es un amigo mío también. Claro. O sea, el teléfono lo mide, pero en realidad tiene el chip que es el que le transfiere el dato al teléfono de la glucosa. Y me dicen que es bastante cercano. Además, te lo puedes medir todo el tiempo. No es que te tengas una medición ahora, después otra media hora. O sea, claro, está constantemente midiendo. Exactamente. Ahora, ¿han visto la cantidad de información que transferimos por minuto nosotros? No necesitamos el chip en las vacunas. Lo tenemos acá. Claro. Bueno, acá ya tienen toda la información. Pero hay otra cosa, Facundo. Uno compra cosas y por lo general quiere amortizarla. Claro. Entonces vos compras un teléfono y querés que te dure un tiempo, compras una computadora y también. ¿Cuáles son las cosas que tenés que ver para que no quede viejo? Vamos a empezar esto con preguntándonos a nosotros mismos qué necesitamos hoy. ¿Qué necesito hoy de mi teléfono? No, necesito que mande WhatsApp, necesito que me dure la batería 2 días, cosas mínimas. Ok, yo compro justo para mis usos de hoy. Y quizás el teléfono se me queda viejo en un año, y en un año ya, ponele que la batería ya no me dure el día completo, me dura un poquito menos, o incluso lo tengo que cargar a mediodía. Y a su vez las aplicaciones van mejorando, van avanzando, entonces de repente el teléfono empieza a estar más lento. Empieza a tener sus... Sí, sus 64 megas ya no tenés claro, nada. Claro, imagínate, ahora quiero cargar mi chat de WhatsApp eterno. Se demora una eternidad, horas cargando. El backup que yo hago con mi teléfono, que me dura 6 horas, debería durar 14 horas en un teléfono que me hubiesen dado justo el año pasado. Ahora, ¿no sería razonable que todo el chat del WhatsApp esté en la nube? ¿Lo guardes en la nube y no tengas que llevarlo? Es que no se puede visualizar. Porque hoy el formato que tiene la base de datos del chat de WhatsApp está cifrado. Por ende, si alguien te roba el teléfono... Está codificado. Claro, para que no te puedan ver los mensajes. Sobre todo tiene que ver una cuestión de privacidad. Claro. Pero antes sí se podía. Vos podías exportar el chat en una web. Claro. Y vos lo podías tener en la compu y podías ver los mensajes. Eso estaba fantástico. Yo lo usaba, de hecho, mucho. Pero creo que para no recargar los gigas del teléfono hay que fijarse o no. Por ahí, lo que tenés que fijarte en realidad es que un teléfono sea lo suficientemente bueno para cumplir tus expectativas hoy y quizás mañana. Hoy, ¿qué quiere decir eso? Si hoy con una batería de un día estás bien, comprá de dos, ¿no? Un teléfono que tenga 2 días, por ejemplo, una gama del A50 y pico de Samsung o similar. Después también te tenés que fijar que sea un procesador decente, un teléfono de gama media aunque sea. Siempre en todas las marcas tenés gama baja, que son los más baratos que hay, gama media, que por ahí son estéticamente iguales a los gama baja. Bueno. Muy lindos, todo, pero por ahí capaz que lo puedes sentir en los materiales. Ya ves que no es plástico, empieza a ser vidrio, empieza a ser aluminio, ya puedes tener una idea de que el teléfono no solo va a tener una mejor resistencia en la construcción, sino en el tiempo, porque sus especificaciones técnicas van a ser un poquito mejor. Hoy mínimo yo te diría que tendrías que estar buscando con 6 u 8 GB de RAM, al menos, 6 u 8 GB de RAM y una batería de 5.000 mAh. Ese sería el mínimo hoy para mí, un uso normal. Ahí tenés día y pico, día y medio de uso extremo y un poquito de, en inglés se llama future proof, o sea, a prueba de futuro. Y que tenés 400.000 pesos para arriba. Bueno, sí, mínimo. Sí, un poco más. Como piso. 600. Bueno, sí. Tenemos resuelto medianamente el problema del teléfono. Teléfono. Ahora queremos proyectarlo. ¿Cómo elegimos? ¿Una pantalla o un televisor? Es que aún hay muchos problemas para poder conseguir televisores que tengan un sistema operativo decente que te permite tenerlos en un largo plazo. No sé si les ha pasado que los televisores se compran un smart hermoso, lindo, impecable. Al año te deja de andar YouTube. Exacto. Entonces, ¿por qué me dejó andar? Claro, y no lo puedes actualizar. O es lentísimo. O es súper lento, súper feo de usar. Bueno, eso está hecho a propósito. Para que cambies el televisor. Pero hay soluciones hoy, por ejemplo, Chromecast. Son unos pequeños aparatitos blancos que se compran.
Ahora hay un modelo que es un Chromecast versión 4 que viene con control remoto. Te convierte el televisor a un smart de última generación. Ahí ahorras. Sí, sí. A mí me pasa, tengo un televisor que me lo compré en mi época de programador súper bien. Me lo compré gigante, 60 pulgadas, todo, pero a las 2 años me dejó de funcionar YouTube, Netflix ya andaba medio mal, no se cargaban todas las cosas. Le puse un Chromecast, tengo tele para rato. Esa sería una gran recomendación. La otra solución, si los chicos ya están más grandes y no te usan la Play utilizarla como Chromecast. Claro, pero es como matar a una cucaracha con una bomba. Está bien, pero... Está bien, me gusta una cucaracha, bomba. Ya casi claro. No la usan. En mi caso sí, no la usan, entonces. Claro, sí, incluso hasta de Play 4 en adelante tienen... Su sistema de smart, de smart TV o de set-top box que te puede convertir. Bueno. Sí, andamos bien. La ventaja del Chromecast es que vos tenés una sola plataforma para ver televisión. Sí. Por ejemplo, Netflix te detecta ahora si están viendo 2, 3, 4, en qué casa lo ven y te quiere cobrar más. Sí. Se están aprovechando de nosotros. El negocio del streaming. Va a terminar siendo como era antes la TV lineal, que terminabas pagando una factura importante que te dolía en el bolsillo. Va a terminar siendo así el streaming. Va a decir, bueno, no, hoy Netflix y... Bueno, hoy Netflix vale 15 mil pesos. Sí, ya no es tan barato. Claro. Y pero eso por culpa del Estado argentino. Gran parte que lo que pagás son impuestos. Sí, es verdad eso. El impuesto país, el IVA argentino, aunque lo estés pagando en otro lado. Y lo que es los 9 dólares, en vez de ser 9 mil pesos, son 15 mil. Claro, exactamente. Acá el que se toma, no sé, ventaja sobre nosotros, el Estado. Cuando y que también nata, todo cuesta más. Cuando fumamos, cuando pero tomamos mira, un vaso de vino. Todo. Vos pagás, por lo general se paga con la tarjeta de crédito. Sí. En el próximo bloque te va a contar una cosa, Marcelo Gago, para que te quede un poco más preocupado. ¿Más preocupado? ¿En serio? Sí. No, es que ya no tengo capacidad de preocupación. Hay cambios en la ley de tarjeta de crédito. Patricia, ¿tenés una buena noticia? Ay, no, buena, no. Buena. Buenas no. Vamos a destacar que, bueno, se está trabajando. Hay un caso de tuberculosis en la Escuela Normal Sarmiento de una alumna. Se activó el protocolo. Motivo por el cual el día lunes va a haber una reunión con los padres. No hay otros casos solamente de esta alumna que está bajo control médico y han también hecho un seguimiento de los compañeros. Hasta acá hay una sola alumna y se está trabajando. Bueno, esa noticia no sé si es buena o mala. No era buena. ¿Eh? Por lo menos está controlada. Hasta acá, controlada. Pero empieza a aparecer la rabia, un caso de rabia, sí, un caso de tuberculosis. Cosa que la teníamos superada, ¿no? Sí. Uno piensa. El otro día, averiguando esto, me dijeron, todavía tenemos gente bajo tratamiento de lepra, que era una enfermedad que uno creía también que no había más. La viruela. Exactamente, pero me llamó la atención. Hay gente bajo tratamiento de tuberculosis, lepra, que uno dice, y ya no debería. Bueno, van a bajar los impuestos a las automotrices. Esperemos que ellos lo pasen al dicen al que va a bajar también los impuestos a los jet. Yo no pienso comprar jet, así que no tengo problema. Muy bien. Lo que sí es bueno, hoy Gualberto Allende, el diputado nacional, dijo que de esta ley de bases se había sacado la modificación de derogar la factura, la transformación de la ley de zonas frías. Así que por lo menos parece que vamos a tener un aumento. Para San Juan, excelente. Esa es buena noticia. Sí, por lo menos una. Para nosotros. El otro que le ha ido bien en Buenos Aires, el video que subió Cristina Fernández a sus redes sociales, le ha venido muy bien, es casi un lanzamiento de campaña de Carlos Mendizábal, por más que él diga que no, pero es casi un lanzamiento de campaña, ¿no? Sí, le preguntamos hoy. ¿Y? Nos dijo Carlos, dice, hoy él su prioridad es el municipio de Rawson, en donde ha logrado incluso unir a un peronismo que en Rawson estaban muy peleados y hoy están unidos. Él dice, hubo un liderazgo y está unido. Pero manda el mensaje de unidad y dejar de lado las disputas internas. Pero es lo mismo que pidió Cristina. Por eso. Él con eso marca la cancha un poco acá a los que están hoy manejando el tema. Para él es importante porque en el momento que ha habido una interna entre giojistas y uñaquistas, él dice, no, mi referencia es directa con Cristina. Y que Cristina dijo, es un ejemplo. Ahora, ¿cuánto es a favor y cuánto en contra ser referente de Cristina? Eso lo sabrán en las próximas elecciones. Las cosas cambian rápidamente. Sí, ¿no? Sí, es muy dinámica. Mañana dinámica. Hay que ver qué es lo que dice Cristina en un discurso que dicen que va a ser interesante. Y hay que ver la semana que viene qué pasa con la ley base. Eso es el lunes. Al menos 40 horas de... Pues toda la semana que viene va a estar.
Comenzamos la recorrida con Joana. Hoy se hizo una foto bastante viral y tiene que ver con el Inter Miami. Sí, el equipo en el que juega Lionel Messi. El sanjuanino Nicolás Freire, junto con el resto del equipo, hoy salió una foto de ellos comiendo un asado bastante argento. Dos cosas llamaron mucho la atención. Primero, que Lionel Messi no se encontrase en el plantel, que no estuviese en ese almuerzo realizado por el club. Y otra cosa que se empezó a comentar es sobre la parrilla en donde hicieron este asado. Muchos cibernautas dijeron que es una parrilla que tiene un estilo propio y empezaron a decir cuánto sale y el precio son de 2 millones de pesos. Hay una parrilla que vende un argentino, ¿no? Sí. Tromen es la marca, se caracteriza por tener calefactores y hornos. Y esa es. Realmente es una parrilla que se la ven en el medio al fuego, digamos, y alrededor tiene diferentes superficies para cocinar, diferentes formas de hacer el asado. 2 millones de pesos son 2 mil dólares. Sí. No es una parrilla para el mundo cara. No. Y en Miami hay furor por el asado argentino. ¿Ah, sí? Hay muchísimos restaurantes. Sí. Y muchísimo argentino. Claro. Y por acá también tenemos furor por el asado. Sí, pero no acá también se extraña. ¿Con qué? También lo extrañamos. Patricia. En Calingasta, en Tamberías, unos obreros estaban trabajando, encontraron una bolsa de residuos llenas de restos óseos. Esto está siendo investigado por la justicia para determinar la identidad y por qué estaban. Si son restos que se fueron sacados de un antiguo cementerio o realmente de alguna manera están vinculados a algún tipo de restos óseos que tienen alguna antigüedad como patrimonio o realmente tienen vinculación con un delito. Así que están investigando. Bueno. Juanca, me interesa saber qué es lo que ha dicho el señor Galperín. Yo digo, a los exitosos hay que seguirlos, no hay que criticarlos. Este es un país donde si sospechamos de todo y si alguien tiene 2 pesos decimos, al menos uno no sé de dónde habrá salido. ¿Dónde salió? Entonces, la verdad es que es el país de las sospechas, pero Galperín ha hecho 70 mil millones de dólares. Él habla que el gobierno de Milei es impresionante, dice que el superávit presupuestario mensual, la caída de la inflación y la confianza en el mercado son muy buenos y da una comparación con una persona que tenga graves problemas de salud. Dice, le quitaron el alcohol y las drogas. Está hablando de Argentina país, que es muy doloroso. Pero también dice que el paciente tiene cáncer, sida y es obeso, porque para que eso cambie hay que reformar muchas cosas. O sea que hasta ahora poco es lo que se ha avanzado. ¡Qué definición! Bueno, la verdad que Galperín con esto está diciendo la Argentina necesita cambios, si no mi negocio no funciona, ¿no? Te lo había dejado justamente. Me da la sensación por el tipo de, a ver, por esta forma de representar a la Argentina. Yo no hubiera dicho cáncer, por ejemplo. Porque da la sensación de que esto no tiene cura. Pero el cáncer sí la tiene. Bueno, pero en el ideario no está. Bueno, en cambio, podemos decir, bueno, tenía sida, bueno, vienen los antibióticos, vienen los programas y tiene cura. A mí me parece que la economía argentina no está tan mal como la pintamos. Me parece que se exageran algunos puntos porque fundamentalmente se necesitan hacer cambios, se necesitan justificar algunos cambios. Me parece también que el gobierno ha dado en la tecla en algunos puntos, como por ejemplo el dejar de emitir moneda. Pero el costo de dejar esa emisión ha sido, por ejemplo, parar la obra pública. En algún momento hay que retomar la senda de la obra pública. El costo ha sido fundamentalmente asfixiar a las universidades. Bueno, ¿qué alternativa le vamos a dar a la educación si es una garantía constitucional? Pero hay cambios también de conceptos. Es decir, sí. Hoy la economía entendida por Milei es una economía en donde el Estado no está presente. Por ejemplo, hay cambios en las tarjetas de crédito, que es lo que dejamos el tema pendiente en el bloque anterior. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, en el decreto 7030 del año 2023, el primer decreto grande que puso el presidente Milei y que de alguna manera sentó las bases de lo que iba a venir luego, ya estaba incluido que todo el sistema de tarjetas de crédito, bancarias y no bancarias, fuera completamente desregulado. Tengamos en cuenta que la Superintendencia de Servicios Financieros y el Banco Central regulan la actividad de las tarjetas de crédito porque fundamentalmente es un acuerdo donde hay cierta asimetría. Yo no me siento con el banco a negociar las condiciones del contrato. Es un contrato de adhesión.
Me siento. Además, creo que ninguno de nosotros, y seguramente ninguno de quienes nos están mirando, se han sentado a leer el contrato de tarjeta de crédito. Porque además es un alto de hoja con una letra muy chica que no la podemos ver. Entonces, el Banco Central estima que esto no es necesario y que los bancos y los clientes pueden establecer condiciones, inclusive elimina prácticamente todas las formalidades que tienen que ver con los sistemas de comunicación, pero también con los límites de tasas. Tanto tasas como son resarcitorios, intereses resarcitorios, como los punitorios. Acá te pueden pasar dos cosas. Una, que las tarjetas más o menos se pongan de acuerdo y a partir de ahí esquilmen a sus clientes, o que haya realmente una libre competencia y traten de dar mejores servicios. Sí, mire, la Argentina... Pero es peligroso. La Argentina tiene un problema gravísimo y vamos a relacionarlo ahora nuevamente con Mercado Libre. O Mercado Pago, más particularmente. El 50% de la población argentina está excluido financieramente. Porque usted iba al banco y le decían, bueno, tráigame un recibo de sueldo. No tengo sueldo. Yo soy plomero, no me pagan sueldo. Bueno, la inscripción en monotributo. No, si me inscribo en monotributo, tengo que trabajar para la AFIP. Bueno, tráigame una certificación de ingreso de un contador. Sí, fui al contador, pero el contador me dice, si usted no tiene factura, todo, lo que tengo que hacer es un acto de fe, porque no tengo ningún comprobante. Esa persona nunca iba a poder estar integrado al sistema financiero formal. Esa persona encontró hoy en Mercado Pago el lugar ideal donde le dicen, ¿tiene un celular? Listo, ya puede abrir una cuenta. Sí, muy sencillo. Entonces, la Argentina tiene un problema. Las formalidades que le hemos dado al sistema financiero lo han complejizado de manera tal que lo único que ha generado es que la mitad de la población quede excluida. Lo que busca el gobierno es que se flexibilicen esas medidas para que haya mayor inclusión financiera y haya más empresas como Mercado Pago que le permitan a los argentinos tener una cobertura financiera, inclusive tarjeta de crédito, que ya no se va a existir el plástico, y una serie de condiciones. Ahora, ¿qué puede pasar? Que por un lado haya inclusión financiera y que por otro lado haya abuso de posición. Porque en este caso los bancos tienen toda una estructura de abogados, contadores y demás que pueden ir en perjuicio de, muchas veces, no quien esté en regla, sino quien no pueda cumplir, por ejemplo, con el pago mínimo. El pago. Que muchas de las medidas que incluye el decreto que se ha publicado esta mañana van en torno a flexibilizar todas las condiciones, básicamente, de intereses, inclusive la posibilidad de imponer una suma fija en el caso que alguien no cumpla con el vencimiento o el pago al vencimiento de la tarjeta. Bueno, en general, yo lo que creo que por encima de los tecnicismos que la gente no entiende, ni yo tampoco los entiendo, está la capacidad de la gente para soportar las medidas. Esto es como un enfermo. A vos te dicen, mirá, te vas a curar, pero tenemos que hacerte quimioterapia y quemarte de arriba abajo. Y el tema ya no pasa a ser la enfermedad, sino... Sí, que te mate el remedio. Que te mate el remedio, ¿no? Este es el tema que yo veo, es que hay mucha gente que está preocupada, porque la gente no sabe si esto puede andar o no puede andar. Lo que es una cuestión casi de fe. Lo que pasa es que vos debes 50.000 pesos de tarjeta y te vas a volver loco para pagarla. Vos debes 1.000.000 de pesos de tarjeta y ya no es un problema, no lo vas a poder pagar... Y ya no vas a tener más tarjeta, pero tampoco iba a perder un cliente el banco. Hay experiencias, por ejemplo, España lo pasó esto. Tuvo la gran crisis del 2008, exacto, donde los bancos se quedaron con muchas propiedades. De propiedades. Sí. Tuvieron que sacarlas a remate y cambiaron de dueño. El banco no recuperó toda la plata, tuvieron déficits muy grandes. Sí. Pero hubo algunos pícaros que ganaron mucha plata. Algunos ganaron mucho dinero. Sí. En toda esta crisis es así. Unos ganan, hay transferencia de pierden. Hay transferencia de riqueza. El tema, yo creo que a este momento ya casi es una cuestión de fe, porque confías en Milei, está bien, te puede ir bien, no confías, pero yo no sé si técnicamente, vos que sos un especialista en economía, podés decir esto va a funcionar o no va a funcionar. A ver, yo creo que la semana que viene va a ser una semana clave para la economía. Si el gobierno de Javier Milei logra pasar el escollo de la Cámara de Diputados, después hay que ir al Senado, ¿no? Las leyes son bicamerales, pero digo, creo que va a generar un shock de confianza en el mercado. El mercado está esperando que Milei se amigue con los gobernadores y con el Congreso.
lo está esperando más que inclusive medidas económicas. O sea, hoy lo que necesitan es que Milei políticamente se siente arriba del Poder Ejecutivo y negocie, dialogue y finalmente logre convencer. Porque, ¿qué no le gusta en general a la clase política argentina? Que le impongan las cosas. Y hasta acá el Congreso ha sido te impongo y por lo tanto no han salido las cosas. El segundo punto central, Milei tiene que arreglar con el Fondo Monetario. Inclusive hoy algunos economistas han dicho, inclusive hay que ir a pedirle plata al Fondo Monetario. Puede ser que lo haya mandado Caputo. Pero digo, ese otro punto que no está en la agenda y que es fundamental. Nosotros tenemos este año vencimiento casi de 12 mil millones de dólares, que de tener que pagarlos, toda la unificación de los dólares y todo lo que sería el esquema financiero se pone en riesgo. Aparte, los chinos han dicho, los swap no están más. No está más. Bueno, por eso digo, va a tener que respaldarse en la economía occidental. Y el último punto es que se le acaba la paciencia al sistema. Y esto ya no es una cuestión económica, es una cuestión casi de humor. Me parece que lo que habían dicho muchos de quienes anticiparon, dijeron, el máximo mes de ajuste es mayo. Bueno, ya estamos la semana que viene, primero de mayo. Bueno, veamos qué es lo que pasa. Yo creo que la fuerza de todos los argentinos es en que nos vaya bien. Pero ya casi es una cuestión queremos de fe, ¿o no? Sí, claro. Claro. No hay todavía signos claros. Antes de ir al corte, quiero decirles que ya están los premios dispuestos, 400 mil pesos el ganador del concurso de la ventana de este año, concurso de intérprete. Buena plata. Buena plata, pero aparte, el que salga segundo se lleva 150, el que salga tercero se lleva 100, y los que lleguen a las finales también van a tener algún premio. Si ya no se inscriben con eso, es que les sobra la plata a los intérpretes. Cualquier cosa, en el nuevo diario, en el horario de comercio de mañana. De mañana. Bien. Ya las bases van a salir publicadas en Nuevo Mundo el próximo lunes. Pueden tener ahí mayores certezas de todo lo que está en marcha. Y muchos de los ganadores del concurso les ha ido muy bien, ¿no? Después los ganadores pueden volverse a presentar. No hay problema. Pero además les ha ido muy bien. Yo me acuerdo de Gisela Aldeco. Está en la provincia de San Juan, Santiago Kovarlov estuvo dando una charla en el Consejo de Ciencias Económicas. Es filósofo, es escritor, pero como un intelectual que se precie de tal, no solo puede abordar los temas más profundos de la filosofía, sino también le dedica tiempo a la música, al arte. La otra vez que estuvo en San Juan nos contó sus historias con Lelutier, con Serrat. Bienvenido a la provincia de Santiago. Muchísimas gracias, encantado de estar nuevamente con ustedes. Dentro del equilibrio, me parece que debe ser fundamental para una persona donde ve temas tan profundos tener la posibilidad de cambiar un poco de las conversaciones, de poder hablar de otras cosas, de arte, de todo ese tipo de cuestiones. Sin abandonar la profundidad, porque la música es tan honda como el pensamiento en su sentido formal, ¿verdad? San Agustín solía decir que la música no tiene ningún significado, pero llena nuestra vida de sentido. Y creo yo que el tema es... Con la música se han dicho cosas en periodos en donde no se pueden decir, mucho más fuerte que quizás con lo que se escribía. Así es, así es. Lo que es verdad es que tanto el arte como la filosofía y la ciencia son configuraciones de una misma voluntad de comprensión, de un anhelo de verdad y sobre todo de una experiencia de la belleza. Yo paso al tema actual, porque uno lo ve al mundo, la humanidad siempre tuvo un grado de violencia. Quizás ahora mucha menos violencia que lo que era antes. Hay civilización, pero la diferencia es que antes quizás podía ser una pelea, terminar con una piedra o algo parecido. Ahora puede ser con un botón en donde se termina el mundo. Y la violencia, hoy actualmente los focos de violencia van sumándose. ¿Cómo lo ve? Yo creo primeramente que es muy cierto lo que usted está marcando. A saber, podemos decir que prácticamente hasta el siglo XVII, en que la invención de los cañones y de las armas de fuego multiplicaron progresivamente el número de muertes que podían tener lugar en un encuentro armado,
al generar, digamos así, dispositivos capaces de multiplicar la cantidad de víctimas de un solo disparo, de todas maneras, hoy en día se ha producido un fenómeno muy curioso. El enemigo está a distancia, pero es más vulnerable que nunca. Como bien también dice usted, basta apretar un botón para que desaparezcan millones de personas o arrojar una bomba para que eso ocurra. También creo que es muy importante subrayar otra cosa, y es esto: es imposible terminar con las guerras, pero debemos vivir empeñados en alcanzar la paz. ¿Por qué es imposible terminar? ¿Por qué se siguen multiplicando los frentes de vulnerabilidad que quebrantan el espíritu de paz? Porque todavía no hemos desarrollado una idea del prójimo en la cual la convivencia sea más poderoso que el miedo a la diferencia, es decir, a ese otro que puede comprometer la propia. Una vez Einstein le escribió a Sigmund Freud preguntándole: maestro, dígame usted, ¿cómo podemos terminar con las guerras? Y Freud le respondió: termine usted con el hombre. Nuestra especie, creo yo, necesita vivir combatiéndose, pero también es cierto que es uno de las instancias más altas de una civilización posible luchar contra esta voluntad tanática, tratar de que el espíritu de paz prepondere o por lo menos actúe con suficiente energía como para neutralizar cada vez más o periódicamente, depende del optimismo de cada uno, esta voluntad de destrucción. Sumado, y esto me hago cargo de lo personal de decirlo, me parece que muchos líderes mundiales hoy no están bien de la cabeza. Es decir, hay muchísimo poder en donde los que lo motivan no son cuestiones de bienestar general. Llámese ego, llámese locura, llámese como se llame, pero que es parte de todo este mundo que estamos viviendo. Yo diría que hay una fuerte involución. En el pasado remoto, en tiempos del Imperio Romano, en tiempos incluso del Imperio Griego, y aún en la Edad Media, la concepción del poder justificaba plenamente el exterminio del adversario y aún el descontento de la propia población. Maquiavelo cuenta en El Príncipe hasta qué punto el pueblo es explotado por sus dirigentes, condenado a la pobreza y a la demagogia. Esta involución de la que hablo tiene que ver con el hecho de que los liderazgos mundiales actuales recuerdan mucho más el salvajismo del pasado que las necesidades de convivencia del presente. Sumado que cuando terminaba la Segunda Guerra Mundial había un Hitler con todo lo que representó, pero había un De Gaulle en Francia, un Churchill en Inglaterra, había otra gente que compensaba esa maldad con una visión más global. Ahora no sé. En ese momento vemos muy debilitadas las nociones fundamentales de las democracias republicanas en el mundo y el auge de los autoritarismos y de los despotismos personalistas, es cierto, prosperan mucho. ¿Cuál es la contraparte de este populismo salvaje que hoy parece adueñarse de las conducciones políticas mundiales? Vemos a un Putin que se parece cada vez más a la convicción imperialista rusa que preponderó aún antes del mundo comunista, y no solo del mundo comunista. Vemos en Occidente liderazgos terribles. Ocurrió en el Capitolio de los Estados Unidos bajo el gobierno democrático, pero en representación del espíritu totalitario de un Trump. Viene a probar hasta qué punto hoy las contrapartes del pensamiento autoritario están debilitadas. La pregunta de fondo es si Occidente podrá reorganizar su capacidad de liderazgo sensato, democrático, moderado, después del auge de estos populismos tan generalizados. No cabe duda de que la Segunda Guerra Mundial también tuvo lugar en el mundo civilizado. Sí.
No podemos ocultar el hecho de que la Primera Guerra Mundial irrumpe y estalla en el marco de una Europa que se consideraba a sí mismo evolucionada. Siempre los periodos posteriores a las guerras mundiales generan procesos de reorganización y pacificación relativa, pero no siempre en defensa de ideales democráticos. Siguiendo con ese análisis mundial, el gran problema hoy es que la derecha, sobre todo la derecha más extrema, es la que termina dando soluciones económicas. Uno lo ve en Italia con Giorgia Meloni, en mismo Estados Unidos con Trump, y muchas veces se termina privilegiando el bolsillo a libertades, y que después del atentado de las Torres Gemelas esas libertades empezaron a ir para atrás. Y el problema es que hasta ahora el centro no ha logrado dar esa estabilidad económica necesaria. Eso es cierto, y me parece a mí que el desafío primordial que Occidente al menos enfrenta hoy es no seguir la enseñanza china. La enseñanza china es: reduzcamos a la organización económica las prioridades de la educación en el campo del estudio crítico, sostengamos una economía firme, pero al mismo tiempo un régimen autoritario, y China prosperará. ¿Prosperó? Sí, prosperó. Es decir, que el régimen comunista logró su objetivo. ¿Ese será nuestro modelo? ¿Seguiremos nosotros también este ideal de organización económica prioritaria y excluyente? Me parece a mí que el debilitamiento de los ideales de convivencia democrática en Occidente, acompañados por la promesa de una reorganización económica eficaz, hoy en día tiende a ser evidente. El tema es si será perdurable. Uno lo ve, por ejemplo, con Israel. Le puede caer más o menos simpático el gobierno actual de Israel, pero todos los que terminan defendiendo a Hamas no saben lo que sería un mundo organizado por Hamas. Exactamente. Y además Hamas no representa como Estado al pueblo palestino. No, no, no. Estamos delante también de la evidencia de un Israel que se enfrenta a una convulsión interna generada por un gobierno como el del actual primer ministro, que siembra un profundo descontento democrático en su propia población. Pero la insubordinación de una gran parte del pueblo de Israel ante el gobierno de Netanyahu responde a una vocación democrática y no una vocación totalitaria. Yendo ahora para Argentina, refiriéndose a España, Pérez Reverte decía que a la izquierda le reprochaba: si hay un Vox ahora es por todos los desaguisados que hicieron la centroizquierda, no podemos hablar de izquierda en España. Aquí en Argentina, Milei principalmente es la evidencia del fracaso de lo que fue, no sé si centroizquierda o populismo. Ah, muy bien la distinción, creo que es indispensable. Lo que aquí fracasa rotundamente son 15 años de populismo demagógico asociado terminológicamente al peronismo, con una ideología totalitaria como la que sembró Cristina Kirchner en todos los órdenes. Y su figura, creo que es interesante detenerse ante esto, no representa ideales de izquierda. Se vale de frustraciones de izquierda para proyectar sus propios ideales populistas y autocráticos. Una distinción importante que creo que hay que hacer además entre Cristina Kirchner y el presidente Milei es que Cristina siempre tuvo, en tanto gobernó o dirigió los gobiernos que la representaron, una idea de simultaneidad en cuanto al ejercicio del poder en todas las áreas. Uh-huh. Educación, cultura, política, economía. Había un norte para todo.
Exactamente. Tuvo un sentido integrador del ejercicio del poder. Mientras que lo que estamos advirtiendo actualmente en el gobierno de Milei es una preeminencia de lo económico en sentido excluyente. Las otras áreas, la educación y la cultura, parecen reducirse a las prioridades económicas. Yo temo que esto produzca efectos de consternación y de inquietud social muy importantes, porque la identidad de un pueblo está configurada por la simultaneidad de sus necesidades. Así como en el orden democrático tenemos tres poderes, y esos tres poderes, siendo autónomos uno de otro, son al mismo tiempo interdependientes, de igual manera, lo económico, lo social y lo educativo están tan integrados entre sí que no basta tener una moneda en el bolsillo para adquirir un producto para entender que un individuo se constituye en persona. Lo que pasa es que se ha mezclado todo y todo pasa a ser un gasto. Y en vez de decir si sirve o no sirve, que sería la discusión, si es efectivo o no efectivo, es si tiene que seguir o no tiene que seguir. O, es decir, si tiene que seguir siendo totalmente ineficiente, como pasó con muchas estructuras que incluso yo creo que se defienden en general, o no existe más, sin plantearse el debate de cómo lo hacemos efectivo. Bueno, ahí está. Hay algo que se advierte en el gobierno actual y es una tendencia a no ser explicativo, sino fuertemente sentencioso en la enunciación de los problemas y de las soluciones. La concepción del otro que emerge de un planteo sentencioso, a diferencia de un planteo explicativo, es que el otro debe atenerse a lo que se le dice y no entablar con lo que se le dice una relación de comprensión, de aprendizaje y de intercambio. Esta subestimación de la interlocución y del diálogo no es nueva. Milei en cierta medida parece prolongar la tendencia del populismo que lo precedió, pero de ninguna manera advertimos hasta ahora que el concepto de alternativa abarque también la concepción de la palabra y el diálogo. La cuestión es que las instituciones pueden haber estado mal en Argentina, y seguramente muchas instituciones están mal, pero no quiere decir que no tienen que existir instituciones. Es decir, cuando uno lo ve, el ataque al periodismo, es decir, sin periodismo el aumento del Senado se hubiese hecho porque están todos los partidos políticos de acuerdo. Si podemos discutir el rol del periodista, pero no que no tiene que existir periodismo. Había una tendencia muy marcada en el pasado argentino, ¿no?, que hacía con que, bajo el imperio de un pensamiento autoritario, las Fuerzas Armadas concibieran su institución como la reserva moral de la nación. Recuerda usted esa etapa, es joven, pero seguramente sí, lo sabe. Pero aparte pues con los colores de la bandera. Exactamente, la reserva moral de la nación. La institución está incólume, la corrupción es de los individuos, no de la institución. La institución tiene principios que no son acatados por quienes deberían obedecerla y representarla. Pues bien, hoy creo yo que las generalizaciones que llevan a homologar una corporación al delito es destructiva para el porvenir de un concepto republicano del país. Los individuos, sin defender con esto el pensamiento autoritario del pasado, los individuos corruptos están en todas partes. Pero también en todas partes están los individuos dignos de respeto. Hoy creo yo que el concepto de casta aplicado a las dirigencias políticas se está restringiendo en el gobierno de Milei, ya que este gobierno empieza a hablar el lenguaje de la política y a vincularse con políticos que pueden brindarle sustento. ¿Hacia dónde se desplaza el planteo absoluto, intransigente, masivo e irreductible del mal hacia el periodismo? Es muy peligroso. En el periodismo hay tantos corruptos como en todos lados, pero figuras extraordinariamente valiosas como en pocos lados. Y que incluso va más allá de las personas. Así es. El concepto de periodismo, que es lo que muchas veces no se entiende. Así es. Un pensamiento crítico
es indispensable para la constitución de una nación democrática. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico, sin subestimar el valor del poder y de la representatividad de las investiduras fundamentales del país, las acota en el sentido que le dice, siendo indispensable que usted tenga razón, es conveniente y que admita que no la tiene toda. Muchas gracias, un gusto realmente. Un gran gusto estar contigo esta noche.